Hola a todos, soy Adela de Cupones para Comida. Les voy a mostrar la transacción que pienso ir a hacer a CVS. Estas compras comienzan el domingo 23 de junio y se terminan sábado 29 de junio. Ok, lo que a mí me interesa y me llama la atención, lo que yo pienso comprar, yo voy a comprarme dos paquetes de Bounty. Esos van a estar a $9.99. Voy a usar un cupón de 25 centavos por cada uno. También voy a comprarme una cajita de Puff. Esa va a estar a 99 centavos. Y en la compra de 20 le regresan 5 para atrás. Para el papel Puff voy a usar este cupón de 25 centavos. ¿Ok? Voy a usar este en la compra de 1. Ok. Yo solo pienso hacer una sola transacción. Es lo que yo hago siempre. Trato de hacer una sola transacción. También voy a comprarme lo de los productos, estos de Total en Home, de marca de CVS. Yo voy a comprarme dos paquetes de bolsa para basura. Esas están a $5.99 en mi tienda. Y también voy a comprarme una cajita de vasitos, de esos vasitos que se ponen en el baño. Esos van a estar a $4.29. Y en la compra de 15 le regresan 5 para atrás. Para este no tengo cupón. Pero tengo este cupón que me lo había estado dando la maquinita roja esta semana. Este cupón se vence el 24 y lo pienso usar ahí porque yo voy a ir a hacer las compras el 20. Perdón, el sábado 23. Ok. El sábado pienso ir a hacer esta transacción y el cupón este se vence el 24. Las personas que tienen este cupón y no lo usaron esta semana lo pueden aprovechar. Ok. También pienso comprarme en esa misma transacción. Déjeme ver. Vamos a ver si se me perdió lo que iba a comprar. También voy a comprar una Venus, la más baratita cuesta $5.99 y en la compra de cualquier Venus le van a regresar $4 para atrás. Para este voy a usar un cupón de $5. Okay. También pienso comprarme dos pastas Crest, esas van a estar a $2.99. Y en la compra de una, le regresan $2 para atrás. Le van a estar dando $2 para atrás por cada una. Para ese voy a usar este cupón que lo tengo. Es de 75 centavos. Ok, este es de 75 centavos y se vence este mes 30. Ok. Que al final me viene a salir la pasta en 24 centavos. Pienso comprarme dos porque lo deja hacer dos veces por tarjeta. También voy a comprarme dos enjuagues bucal Crest. Esos van a estar a $4.99. Y en la compra de uno le regresan 4 para atrás. Y voy a usar un cupón que tengo de $1 off. También me voy a enfocar en los productos esto. Voy a comprarme un paquete de Pampers, va a costar $9.49. Voy a usar un cupón de 1.50. Ese cupón lo printé en mi página principal. Es de 1.50 en la compra de uno. También me voy a comprar 7 champús. No sé si los vaya a mixtear el champús con los body wash, pero voy a comprar 7 en total. Y voy a usar un cupón de $1 off por cada uno. Y en la compra de 30 le regresan 12 para atrás. Y el sistema estuvo dando un cupón en los productos de bebé de $4 off en la compra de 15. Yo voy a usar ese cupón ahí. Es todo, creo. Ok, les voy a enseñar mis notas. Ahí están los dos paquetes de Bunting, $19.98. Una cajita de Puffs me va a salir 99 centavos. El Beno, $5.99. En dos pastas Crest me va a salir 5.98.
En 12 enjuagues vocales, $9.98. Y en las cosas de la casa de la marca de CVS, Home Total, $16.27. Voy a comprar un paquete de Pampers, $9.49. Voy a comprar 7 productos de Johnson, ya sea champús o body wash. Me va a salir $21. Ahí se hace un total de $30. Y voy a comprarme también dos cajitas de Pen, esos que son de estos. Vamos a ver. Okay. De estos, este lo cupón lo printé en la página de CVS. Este es el de $3 off en la compra de uno. Voy a comprarme dos cajitas de esas porque están a $3.99. Es en la promoción de esta semana. Tienen que comprarlo el sábado para que les salga ese precio. Y voy a usar un cupón de $1 off, que el cupón es manufacturero y salió en el periódico de esta semana. Me sale un total de $27.66. Ahí voy a usar el cupón de 20% y me va a quitar $3.25 por los productos estos, porque solo para esto va a calificar, porque tiene que ser en las cosas de CVS. Y voy a poner en ECB $48 en ECB y me van a regresar $38 para atrás. Me van a regresar 5 por los Bounty, 4 por los Venus, 2 y 2 que van a ser por los Crest, que van a ser $4, $8 por los enjuagues, $5 por los productos de CVS, $12 por los productos de Pampers. Ok, eso es todo lo que pienso ir a comprar a CVS. Este es lo que tengo planeado para la compra de CVS. A cualquier duda que tengan o pregunta, háganmela saber y voy a tratar de contestarle lo más pronto posible. Eso es todo lo que pienso ir a comprar a CVS. Para los productos de Johnson voy a usar este cupón de $1 off. Y para el Venmo voy a usar este cupón. Ok. Bueno, esto es todo. Yo soy Adela de Cupones para Comida. Hasta luego.